buenos días, bienvenidos a Ojeando la Noticia otra vez, otro día, One Day, One Dollar. Esperemos que todo les salga bien en este jueves 21, ¿no? ¿Estamos qué? ¿Qué? 18. Jueves 18 de junio. Eso es lo que en lo que ayuda en primero el periódico a saber la fecha en que estamos. Quiero aclararles ahí de unos comentarios mordaces de nuestros amigos que esta camisa que tengo no hace alusión a ningún partido, ¿eh? Tampoco el Bronco aquí tiene una camisa azul que sepamos no está afiliado a ningún partido de color azul. Bueno, nos vamos directo a la noticia. Mike Vega, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Ojeando la Noticia, qué bueno que nos acompañen. Para variar, creo que vamos a tener otro día caluroso, fue una noche bochornosa para los que no tenemos aire acondicionado y usamos tres ventiladores para tratar de refrescarnos un poco. Bueno, okay, vamos a comentar la noticia, a ojear los periódicos y decirles pues qué nos parece lo que tienen. Vámonos con los más de periódicos más importantes, los periódicos de mayor circulación en Mérida y en el estado, que son el Diario de Yucatán y el Por Esto. Miren, amigos, aquí hay algo muy interesante, muy, muy interesante para analizar. Los dos eligieron para su título principal la misma noticia. El reporte sobre el índice de paz global del Instituto para la Economía y Paz. El Diario de Yucatán dice, mejora el nivel de paz. México, de los países que más invierte en combate a la violencia, según un estudio. Yucatán, aquí viene la cuestión del cultivo que teníamos el otro día. Yucatán ocupa el segundo lugar en Estados Pacíficos. Está interesante, dice, mejora el nivel de paz. Si vemos las informaciones, no parecería. Pero en la misma nota tiene su propio peso, porque después dice que aunque el país avanzó, ese avance no impidió que siga como el número uno en violencia de América Central y el Caribe. O sea que estábamos en la cifra, pero subimos tantito. Y hace también incluye una tabla donde dice que nos ganan en ambiente pacífico, que eso no es nada trivial, es importante. Un ambiente de paz propicia la inversión, propicia el trabajo productivo, propicia el progreso, en fin. Pues nos gana Islandia, Dinamarca y Austria. Y México le gana, muy importante, a Afganistán, a Irak y a Siria. ¿Qué te parece, Mike? Pero qué punto de comparación tan más bizarro. O sea, nos ponen, pues a nos comparan con países del primer mundo donde, o sea, ni visos de, ni siquiera de una pequeña revuelta ahí en esos países como Dinamarca, etcétera, etcétera. Y nos comparan con Afganistán, que es un país de guerra y con terroristas y con células y un desarrolo económico muy precario. No, o sea, como que no le pues eso, pero el título principal dice mejora el nivel de paz. Mejora el nivel de paz, que bueno, no, o sea, no estamos tan mal, sino que estábamos peor, ¿no? Hay unos que les va peor. Bueno, esa misma noticia ocupa también el titular de Por Esto, pero Por Esto dice 221 mil millones de dólares, el banco del costo. Es decir, esto a cuestión de la paz no es una cosa trivial, decíamos. Es algo muy importante, tiene un altísimo costo que pagamos todos los ciudadanos. El gobierno administra el dinero, pero el dinero sale de las bolsas de todos nosotros y de la deuda. Bueno, Por Esto titula... ¿Y no apoquina un poquito los... United States of America? Bueno, por los trabajadores mexicanos que van allá, pues sí, pero no nos regalan nada. Pero digo, ¿no aportan un poquito para la cuestión del combate al crimen? Sí, hay algunos filántropos como Donald Trump que nos ayudan. No es cierto. Tremendo. Bueno, siguió lo de Donald Trump. 221 mil millones de dólares, dice el Por Eso en su título principal. Eso representa para México al año la guerra contra el narcotráfico. El Instituto para la Economía y la Paz, el mismo que cita el Diario de Yucatán, señala que nuestro país tiene la peor calificación en la región de Centroamérica y el Caribe y le sigue a Colombia en todo el continente. Señores, la paz, el bien supremo de la nación, es muy precaria. Lo dice este índice, pues nosotros como Estado en lo particular todavía gozamos de altos niveles de tranquilidad. No crean que eso es generalizado, en el resto del país hay graves problemas, ustedes lo pueden ver en la prensa. Si nos lo presentan de una u otra manera,
el chiste es que nosotros sepamos leer de detenimiento lo que dicen los periódicos y no irnos con la finta de los títulos y los titulares de las bajadas. Hay que sopesar muy bien la información. Para eso es que queremos que sirva obviando la noticia, para dar un punto de vista que les sirva a ustedes de base para normar su criterio. Pero ¿no te parece está bien, digo, la cantidad no importa, pero está bien, y no importa cuánto sea la cantidad para que haya paz en el país? La cantidad de lo que cueste. Sí. Sí, así es. La corrupción, por ejemplo, nos cuesta muchísimo más que esto. Claro. Y la paz, ¿qué es lo primero que le deseas? Sobre todo al fin de año, a una persona, paz, porque es el bien supremo. La salud en lo individual y la paz en la sociedad son los valores supremos. No puede haber regateos porque cuesta mucho, cuesta o es muy cara, ¿no? Gastaron, eso está bien. ¿Qué tenemos en Milenio? Milenio, novedades, tenemos en la nota principal, reubican a una o dos escuelas a maestros que daban clases en más de dos colegios. Avalancha de cambios en el magisterio, más de 1.700 docentes y administrativos buscan ser reubicados a un plantel educativo cercano a sus hogares. Proceso concluye mañana. Sí, eso es un proceso, creo que muchos lo saben, los maestros sobre todo. Es un proceso que hace todos los años, no dura un día, dura varios días, porque son los cambios geográficos, como les llaman. Hay el nivel de todos los niveles, creo que desde preescolar, les fijan un día, fecha y hora y lugar donde se van a reunir, después sigue primaria, secundaria y todos los niveles. Los maestros lo que tratan con mucha justicia, y qué bueno que se les da esa oportunidad, es de acercarse al lugar donde viven. Como ustedes saben, muchos maestros, pues cuando te dan un empleo en el magisterio, te mandan donde designe el sindicato o la SEP. Los dos influyen, no pueden decir que no es así. Te mandan, digamos que vives en la Fidel Velázquez, y te mandan a dar clase en Valladolid. Pues si empiezas con 8 horas, 16 horas o un múltiplo, ganas poco, pero tienes que pagar tu traslado. Ya sea que te juntes con otros maestros que van a la misma escuela o te vayas por tus propios medios, el caso es que es un gasto. El sueldo del maestro, con todo y que es bueno para los demás campesinos, obreros y demás periodistas. Es bueno, pero resulta bastante mermado y resulta insuficiente cuando le descuentas pasajes y gastos de comida que tienes que ir a tu población. Bueno, pues este proceso que la SEP ha instalado desde hace muchos años ayuda a los maestros a irse acercando a sus lugares donde dan clases, mediante cambios con otras personas que les interesa. Digamos que uno de mayores se da clases en Mérida y le interesa cambiar. Entonces hacen el cambio, se autoriza y mejora arreglada. Sí, yo pienso que, bueno, además es algo como común, por sentido común debe ser así, ¿no? Sí, o sea, sí, está más cerca de esté tu chamba, es mejor, ¿no? Sí, lo único que sí habría que apuntar es que Milenio hace de su título grande esto que es todos los años y pone para tratar de jalar al lector un título enganchador que dice avalancha de cambios en el magisterio. Yo cuando lo vi temprano pensé que habría cambios en las direcciones, ¿no? En las dependencias o en los sindicatos del Todopoderoso. Todavía sigue siendo muy poderoso el sindicato magisterial, tanto que tiene muchos aviadores en diferentes actividades políticas y gubernamentales. Pero creí que era eso, el gancho me atrajo. El título sobredimensiona, a mi parecer, la noticia. Y eso nos lleva a algo muy importante, Mike. Si ves la prensa, carecemos desafortunadamente de información propia. Es decir, nadie quiere gastar en pagarle a un reportero que investigue casos que sean periodísticos, como hacen revistas de feñas que no le temen miedo al gasto, o periódicos. Proceso. Sin embargo, tal vez, sin no embargo, sé. Claro. Una investigación de una. El equipo de Aristegui, por ejemplo, tenía. Supimos que tenía 3 personas que estaban investigando el caso de la Casa Blanca, además de los altos funcionarios, y fue un golpe mediático muy importante que denota que esos son periodistas profesionales. Pues bueno, ponte tú que estaban un mes, 2 meses investigando y estaban cobrando su sueldo, porque tienen que ganar. Pues aquí lo que hacen es mandar al reportero a buscar 4 notitas de una cuartilla y con eso llenamos y luego ponen avalanche de cambios en el ministerio. Eso es de todos los días. Pero el trabajo
hace falta algo propio. Y eso que ya, ya checamos las sesiones locales, no nada más lo portadas. Mike, ¿qué más tenemos? Veamos, aquí esta nota me llama un poquito la atención, dice, lanza SOS. Digo, entra la parte de la corrupción, parte de la tala clandestina, de los tejes y manejes por cuestiones económicas, pero pues nos estamos quedando sin bosques, sin madera. Ahí dice también lo de los bosques se pierden. No. Porque también, no sé si la verdad, no me acuerdo, ya revisé, confiando, los periódicos en la contraportada o en la verdad, hay una nota que habla también de la deforestación. Ahí está, la contraportada de... del mismo milenio. Ah, sí, la base de la deforestación de en bosques de Yucatán. Anualmente se pierden entre 10.000 y 15.000 hectáreas de árboles adultos, principalmente por incendios, aunque solo se reforestan unas 1.500 con una efectividad del 70%. Ahí, por ejemplo, daría pie a dedicar uno o dos reporteros, digamos una semana, dos semanas, a trazar el panorama verdadero de la deforestación de Yucatán. Eso de que se pierden bosques, en Yucatán no hay bosques, señores. Uh-huh. Hay monte mediano y algunas partes de selvas vírgenes que no son montes altos, no son bosques como tales. Han sido talados alguna vez y se han... La madera como tal, el mueble de banistería es muy codiciado, pero muy, muy poco, muy escaso, ¿no? Sí, ese es todo un tema. ¿No hay algo bonito allá, algo chévere? Algo bonito, pues, no, digo, aquí está terrible, Mira, el presidente salió hoy temprano en las televisoras diciendo que el triunfo de los priistas en las elecciones se debe a la mejoría económica. Eso dijo, y dijo más o menos textualmente, lo digo, se debe a que ahora los ciudadanos tienen más dinero para comprar bienes y servicios. Yo me quedé, en la mente dije plop, pero sí. No quiero andar para no herir sus entidades, solamente... Cualquiera le entiende en el sentido de... Pero yo me pregunto una cosa, maestro Hinder, ¿no tiene asesores de este tipo para que le digan, oye, esto no lo puedes decir, o sea, esto no debes de decirlo? Pues lo más positivo que se puede decir es que probablemente él sí cree. En la contraportada de Milenio hay una nota. A ver. Ah, y en la portada también. Señores, si no se han enterado, Colombia le pegó a Brasil 1-0. Sí, yo creo que sí, yo creo que ya se enteraron, pero Brasil no es... No es el Brasil poderoso. No, definitivamente no. Pero es Brasil. Y por eso perdió el Mundial. Pero el Brasil en defensa anotó el gol. Así es que, pues yo creo que no tiene futuro. ¿A Brasil? ¿Tú no, crees? No, Brasil no. ¿Y Chile? ¿A quién le vas? Chile, yo pienso que Chile y entre Chile puede ser, a ver, es que está medio parejón todo, pero entre Chile tal vez, Uruguay, no sé.
Sí, por ahí. Sí, la Copa América está dando muchas sorpresas, mucho de qué hablar. Es el entretenido que podemos. Haciendo chikungunya. El estado de Guerrero es el líder en México de casos más de casos del virus del chikungunya, que tiene presencia en 10 entidades. Holiday. Pues relevancia social y los extravagantes sombreros que las damas asistentes aprovechan lucir. Según la nota, ahí asiste la crema de la sociedad británica. Pues aquí, ahorita vamos a jugar en la local para contrarrestar un poco, para darle balance a este enfoque. Pero la portada nos pinta una mejora en el nivel de paz. Estábamos fregados, pero ahora estamos un poco menos fregados. Y Ascot con sus sombreros y la élite social como para darnos ánimos. Impugnaciones por la elección y traiciones. Se refiere a un reporte que presentó Silvia López Escoffier y cómo le fue al Movimiento Ciudadano en las recientes elecciones. Habla de traición. Pintando un mundo color de rosa. Pues llegó el maestro David Heredia. Acaba de agregar nuestro director general. ¿Por qué no lo invitamos a pasar, por maestro favor, Finder? Para que se balancee, la ecuación. Bueno, ahí te voy a leer el título principal de la local. Nuevo complejo comercial. Construirán un supercenter en Walmart. Sí. No hay ganas de invertir. Y también nos vuelven a tocar el tema de las bodas gay que ayer comentábamos ampliamente. Aquí dice, precisión sobre las bodas gay. Las bodas gay, ¿no? Así se debe decir porque sí están en el diccionario de la Real Academia Española. Pero las bodas gay. Pues no está en inglés. Pues está, pues lo estamos españolizando. Ojeando la noticia, se transmite en esta edición por lo menos en español. De Yucatán, sí. Rodríguez, sí. Okay. Que se declara en contra de esa posición. Dice que aunque la Suprema Corte haya dictaminado para que se les reconozca en todos los estados de la República el matrimonio de las parejas del mismo sexo, no sé, la palabra gay viene de situaciones gringas, pero nosotros lo hemos adoptado muy, muy enfáticamente. Gay quiere decir alegre. Alegre. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí nos ilustran, yo de esas cosas casi no sé. Es cultura general. Es cultura general, sí. Pero el arzobispo dijo algo muy rimbombante, o sea, más notorio todavía, que fue el hecho de que aunque lo metan a la cárcel, él se opone a ese tipo de matrimonios. Yo también, si quieren meterme a la cárcel, yo igual me pongo a ese tipo de matrimonio, no me gusta. Y ni que se llame matrimonio, ni que se les permita la adopción. Que se llame contrato social, si se aman, que se no necesitan estarse exhibiendo. Ya, lo que deben de hacer por la iglesia.
deben de ponerle marca registrada a lo de matrimonio, porque en chico rato esto lo van a registrar también los gays, y ya sea, esto es como la Virgen de Guadalupe, la bandera, la bandera, el escudo, todas las cosas lo están registrando en China y en otras partes del mundo. Y este, pues nosotros lamentablemente nos quedamos milando como el chinito ahora sí. Bueno, pero aquí las notas de precisión sobre la verdad gay, es importante apuntar lo que dice, porque lo dice nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintana. Estoy oyendo una voz y veo mi imagen, sale. La máxima autoridad del Poder Judicial. Xenofóbico, homofóbico. No, mira, en mi familia y entre mis amistades hay gays, hay homosexuales, a los que quiero mucho. Tengo unos primos que son bellísimas personas. No, porque una cosa es ser gay. Nadie está exento de siendo. No, claro que no. Claro que no. Dicen, como decían los viejos, mientras haya nalgas hay cintarazo. Mira, el punto es que hay distinciones. Eso es motivo de chistes, pero diciéndolo en serio, hay entre gays, la palabra de cuatro letras, y homosexuales. Hay homosexuales muy provechosos. Yo conozco, tengo amigos que son grandes escritores, que son artistas, que son gente, incluso que tienen empresas pequeñas, son muy trabajadores, muy entregados. Pero una cosa es ser, tener preferencias sexuales de cualquier tipo, y otra cosa andar como Pepita en comal caliente, brincando de un lado para otro, y desde que tanto amanece nada más dedicarse al sexo. Buen punto, sí, para que se infle, ¿no? Bien, el motivo de mi retraso el día de hoy, retraso o retardo, por así decirlo, retraso. Pues ya, 10 minutos ya no cobra hoy. Es debido a que asistí ahorita a la rueda de prensa que la industria fílmica, la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, inició y con una rueda de prensa el día de hoy. El día de ayer fue un cóctel de bienvenida. Hoy en su programación, a las 9 de la mañana, nos citó para esta rueda de prensa. Y es el cuarto encuentro anual para trazar directrices de los festivales de cine en México. Lo preside la guapísima Carla Paola Medina Navarrete. Esta niña es muy ocupada y preocupada por todo lo que está haciéndose en materia de la industria fílmica. En la rueda de prensa hubo dos preguntas, y ahí te quiero hacer un comentario, mi querido Binder. Tú siempre has hecho ciertas críticas al respecto de... Solamente estaba atiborrado totalmente el salón donde estuvimos, de jóvenes reporteros y viejos reporteros. Y desgraciadamente para nosotros, esta gente van como invitados de palo. Los dos únicos que estuvimos haciendo preguntas, un servidor y José Navarrete. Tiene su feeling también en la cuestión de... Le gusta el tema. Pero me cae en la punta el hecho de que solamente uno se dedique a estar haciendo ese tipo de preguntas, a veces hasta un tanto incómodas para los que están en la mesa panel. Puro ese, dicen. Sí, claro. Pero el caso es ese. Y se discutía se preguntaba, se inquiría sobre el tema de por qué el cine mexicano ha decaído. Y una de las preguntas que le hice es qué opinaba acerca del fenómeno de la Chupitos en Hollywood. Y se quedaron así, asombrados, expectantes, y no sabían ni de qué les estaba yo hablando. No puede ser que quienes estén metidos a esta cosa del cine, pues no estén atentos de lo que está sucediendo. Acuérdense del fenómeno de Cantinflas, cuando empieza él haciendo un mimo, y después se convierte en un artista de cine y llega a Hollywood, acuérdense, la Vuelta al Mundo, sí, claro. y la de Pepe que llegan a Hollywood.
Esto nos habla de que por qué la Chupitos, una artista que hace las veces de una mujer beoda, por no decirle borracha, es la característica de ella, y sin embargo ahora va a filmar una película, ya filmó una película en Hollywood, y tú dices, ¿qué le está pasando a la industria del cine mexicano? Lógicamente, nosotros sabemos que la tecnología ha rebasado fronteras. Ahora ya viene una recomposición de lo que podría ser el cine con la nueva tecnología de las cámaras 4K y de las famosas, ahora ya se dio a conocer, de las pantallas 4K de grandes dimensiones. Hay hasta pantallas IMAX, o sea, de esas de cuarta dimensión. Y entonces estamos diciendo, ¿qué es lo que sigue para el cine? O se olvidan del celuloide, que eso ya no existe. Ahora las salas de cine les mandaban antes el disco Blu-ray para que puedan hacer la transmisión digital. Hoy directamente de una central les manda la señal digital, la bajan y la están transmitiendo en 100 salas de cine. Sin operadores. Sin operadores. Ya esto nada más es directo. Ya aquellos cácaros. Ya no se puede desquitar. Y en los pueblos ya casi no existe en ningún lado el cine. Lo han convertido en donosusas y lo han convertido en tiendas de conveniencia y todo. Pero ya el cine realmente ha pelado gallos, como decimos ahí vulgarmente en la calle 80. Esto es lo que está sucediendo con la cinematografía. Y lógicamente esta gente pues tiene que entender que se reúnen para tomar cartas en el asunto de los festivales. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo el comentario. Esto sucedió hace unos minutos, de ahí estamos viniendo, les estoy explicando el porqué del retraso. Jorge me acompañó, el camarógrafo, él grabó parte de esas escenas y lógicamente se los daremos a conocer el día de mañana. Muchas gracias. Guider, dime. Bueno, pues nada más falta el de apeso y es una damos una notita rápida aquí porque nos quedan 2 minutos. Nos quedan guarderías, 2 minutos. ¿Quién se robó el tiempo? Guarderías, negocio millonario, políticos, funcionarios y cámaras empresariales beneficiados con cuantiosos. Bien. Bueno, aquí les invito a leer la nota de La Verdad. Hay nombres de personas muy conocidas, empresarios que ustedes van a reconocer. Lo que dice en pocas palabras es que, como en todos los business que se hacen a este nivel, tú haces una empresa, haces tu guardería, tienes un amigo bien parado. Con refán, dice, no me des, ponme donde hay. Y en este caso, eso es lo que se hace. ¿Qué más hay? Mira, mi de peso. Pues ahora sí que cuando el béisbol da y cuando quita, quita. Hoy no hay gran cosa, hubo gran cosa para titular en de peso, solo... de pitero. Un motociclista se chocó contra un coche y ese es el título principal. Quizá haya algo bueno en las páginas centrales, no lo sé. Vamos a ver. No me gustó. Sí, lo veo. Sí, poquito, poco, pero. Oye, qué mal gusto de la vestimenta, ¿eh? No se combina nada. No hay coordinado. No. Y el color de la piel. Lástima que el color no está aquí. Aquí está. Vean ustedes la mal gusto de combinación, que es una pena. Además, ¿no? Está mal distribuida, ya se dieron cuenta. Sí, no, a mí no me ha tocado. Llegaste ya. La verdad, ya. Ya estuvo. La verdad. Milenio. Ya estuvo. ¿Se despacharon? Ya estuvo, ya nos lo despachamos. Mira la contraportada de Por Esto, sí, no está. La comentamos. Es ahí donde ponen las notas un poco menos agresivas, menos tristes, más alegres. Y más aves positivas. De traspatio.
Dice él, Mauricio Viles, Mauricio Sahui, está medio difícil la trama que dice ella, porque, bueno, ella considera aliados a esos dos, pero está tan difícil. Bueno, ella dice eso, ¿no? Ahí lo leerán ustedes, para eso es, para que motivarse a la lectura de los periódicos. Y también una nota positiva también, Leticia Mendoza Alcocer, la delegada del ISSSTE, firmó con Carlos Ávila Duch, director de la Universidad Modelo, un convenio de cooperación entre las instituciones. Bien, pues ya nos hacen la seña de bye, eso es bye. Muchas gracias, Ginder, muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Jorge. Aquí, aunque estás de mironcito ahorita, pero pues también estás presente. Están golpeados por su cumpleaños de ayer, desde la fiesta, sí, no sabemos a qué hora se acabó. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue. Thank you.